A principios del siglo XIX, más de 200 años atrás, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann escribió un cuento llamado El cascanueces y el rey de los ratones. Unos años más tarde, el escritor francés Alejandro Dumas retomó este cuento y realizó una versión renovada. El gran compositor Piotr Ilich Tchaikovsky y los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov se basaron en esta traducción de Dumas para crear el ballet navideño que hoy en día admiramos año con año en los teatros y es, probablemente, uno de los ballets más hermosos del mundo. El personaje principal es el cascanueces, un juguete de origen alemán que además de romper nueces trae prosperidad y buena suerte a las familias que lo tienen en su hogar. Acto 1. En esta historia todo comenzó el día de Nochebuena en la casa de la familia Stahlbaum. Los niños, Fritz y Clara, se encontraban alrededor del árbol de Navidad y ansiaban la llegada de su padrino Drosselmeier, un hombre misterioso y hábil constructor de juguetes. Con su arribo, Clara, invadida por felicidad, ejecutó una hermosa danza para su familia e invitados. Clara es uno de los personajes principales de este cuento y es a través de ella que se va desarrollando y contando toda la historia. Clara es una niña, una jovencita de entre 13 y 14 años, llena de vitalidad, de alegría, de mucha curiosidad, pero sobre todo de bondad. Y eso es lo que como intérprete debo de transmitir desde el primer segundo en que Clara sale a escena. Esa emoción de cuando llega a la fiesta y está rodeada de todas las personas a las que quiere, sus amigos, sus primos, estrenando un vestido y con esa ansiedad de querer abrir todos los regalos. Eso es lo que debo de transmitir desde el primer momento, a través de mi cuerpo, con todas mis reacciones, mis movimientos, mi expresividad, lograr recrear toda esa esencia de Clarita para que el público se enamore de ella y puedan juntos recorrer este viaje de la historia. Drosselmeier entretenía a los invitados con sus invenciones mecánicas. La colombina, una muñeca pícara con la cara pintada. El arlequín, con su traje de rombos y grandes saltos. Y el moro, un gran acróbata un tanto espeluznante. Con su magia y estilo excéntrico, Drosselmeier les dio cuerda y estos comenzaron a bailar. Uno de los personajes más emblemáticos y al que el público le tiene mucho más cariño de esta historia, de este ballet del cascanueces. La colombina aparece en el primer acto para hacernos parte y hacernos testigos de lo que quizás sea la primera demostración de magia que vamos a ver y que predominará a lo largo de todo este ballet. La colombina es una muñeca mecánica creada por el padrino Drosselmeier que
como bailarina, cuando uno lo interpreta, hay que estar escondida atrás de un teatrino o incluso adentro de una caja muy grande, esperando toda la primera parte de la música a que alguien venga por nosotras y nos coloque en el lugar del escenario en el cual vamos a empezar a bailar. Es una escena muy linda de compartir con los invitados que están en la fiesta, porque uno puede percibir la emoción y la sorpresa de los niños al darse cuenta de que la muñeca cobra vida y empieza a moverse. Como bailarina, es un papel muy breve de interpretar, pero muy intenso, porque hay que darle vida a una muñeca mecánica. Esto quiere decir, tenemos que hacer movimientos cortados, movimientos quizás secos, pero tener una expresión pues muy de una muñeca, muy juguetona, pero también con poca gesticulación. En fin, es un papel sin duda intenso, pero que tanto bailarines como público nos quedamos en el corazón para siempre. Clara entristeció al terminar el espectáculo de muñecos. Drosselmeyer, al notar esta situación, le dio a Clara el regalo más especial de la noche, un cascanueces de madera vestido de soldado. Fritz, el hermano de Clara, impulsado por la cólera y la envidia, le arrebató el cascanueces rompiéndolo, lo que le costó un castigo por parte de sus padres. Mientras tanto, la inconsolable Clara le entregó el cascanueces roto a Drosselmeyer, que en otro acto de magia lo reparó. La tranquilidad en la fiesta fue restaurada. Todos brindaron, bailaron y poco a poco los invitados terminaron por irse. Las nanas acompañaron a Clara y a Fritz a sus habitaciones y así la familia Stahlbaum se fue a dormir. A medianoche, en la oscuridad, Clara despertó y bajó por las escaleras en búsqueda de sus regalos. Olvidado en el sillón, encontró a su cascanueces y abrazada a él, se quedó dormida. Empezaron a escucharse las 12 campanadas de la medianoche, y como si éstas hubieran sido un llamado, empezaron a aparecer, uno a uno, ratones por todos los rincones de la sala. Los intrépidos roedores con sus pequeños pasos rodearon a Clara, despertándola. Movían el sillón de un lado a otro, mientras ella, espantada, pedía auxilio. Drosselmeyer apareció en su defensa, y con un solo revés de su capa espantó a los ratones. En ese momento, y haciendo uso de su magia, hizo que todo a su alrededor comenzara a crecer. La casa, el sillón, el árbol, el reloj y los juguetes. Clara buscó al cascanueces para descubrir que también había crecido. Ahora era más alto que ella y se movía. En un instante, Clara se vio en medio de una gran batalla entre el rey ratón y su ejército de malvados ratoncillos contra el magnífico cascanueces y sus soldados. En su desesperación, al ver la intensa lucha, Clara tomó su zapatilla de punta, golpeó al rey ratón y lo distrajo para que el cascanueces pudiera darle el golpe final. El rey ratón fue vencido y los ratones huyeron despavoridos. El cascanueces cayó al suelo herido. Clara, angustiada, pidió ayuda a Drosselmeyer, quien con su magia lo reparó nuevamente, convirtiéndolo en un apuesto príncipe de carne y hueso. Las miradas de Clara y del príncipe se reconocieron en ese instante, y él, en agradecimiento, la invitó a emprender un viaje a su maravilloso reino. Yo les voy a platicar sobre el cascanueces. El cascanueces es uno de los personajes más interesantes y divertidos que tiene de interpretar este ballet, porque al igual que Clara, es uno de los pocos que va teniendo un cambio, una transición durante la trayectoria de esta historia. El cascanueces comienza siendo un muñeco de madera, que su única función es cascar las nueces para comernos este fruto que tanto nos gusta.
Luego se convierte en una especie de autómata, cobra vida, pero como la mitad, digamos que no es un ser que no es consciente de sí mismo. Y en este momento se encuentra liderando de pronto un ejército de soldados de plomo contra un ejército de ratas y de ratones que están liderados por un rey con el cual se tiene que enfrentar para salvar a Clara, la niña a la que ha sido regalado. Esta batalla es un momento muy divertido. Hay niños que interpretan a los ratones y niños que interpretan a los soldados. Y es un instante donde estás corriendo por todo el escenario, se cruzan, salen tanques, hay explosiones. Es como si regresaras a ser niño y estuvieras jugando de nuevo con tus soldaditos en tu casa. Tener la fortuna de interpretar este papel te da este momento mágico de volver a ser tú en tu infancia. Luego el cascanueces se convierte en un ser real, en un ser humano, en un niño. Y aquí ocurre otro momento mágico en el ballet, para mí de los más interesantes y los que más disfruto tanto como intérprete como espectador, que es cuando el cascanueces cobra vida, ¿no? Imagínense este instante que tomas tu primer inhalación de oxígeno, ¿no? Cuando respiras y empiezas a sentir cómo va pasando el aire a través de tu cuerpo y parpadeas y empiezas a ser consciente de que puedes ver algo diferente. Vas sintiendo tus hombros, descubres tus manos, no entiendes bien qué son, pero ves que las puedes mover, que son tuyas, y de pronto sin querer ves a esta niña que te acaba de salvar la vida delante de ti y la puedes ver ya en toda su extensión, puedes ser tú, puedes sentir. Ese momento es uno de los momentos más bellos que tiene el ballet y de los que yo más disfruto. En este camino conocerían a la reina de las nieves y a su caballero, guardianes del bosque invernal, quienes interpretaron un hermoso baile en su honor. El dueto de la Reina de las Nieves y su caballero es quizá uno de los momentos más conmovedores de este ballet. La Reina de las Nieves y su caballero blanco serán estos personajes que van a guiar a Clara y al Cascanueces hacia el Reino de los Dulces, hasta este nuevo mundo que ellos van a conocer. Y tienen que pasar por las hermosas y magníficas tierras nevadas que les pertenecen a ellos. Por lo tanto, la Reina de las Nieves y su caballero van a enseñarle a Clara y al Cascanueces todo este reino. Todo este reino quiere decir enormes montañas nevadas, grandes territorios blancos bañados de nieve. En cuanto al dueto, es un dueto o pas de deux bastante difícil de ejecutar, sobre todo para el bailarín hombre, ya que en esta idea de mostrar la magnitud de estas tierras, tiene que hacer una serie de cargadas muy complicadas para poner a la bailarina lo más alto posible. Al finalizar esta escena, la Reina de las Nieves convocará a todos los copos para que juntos creen una magnífica tormenta nevada que envolverá a todo el reino y a través de la cual Clara y el Cascanueces podrán llegar al Reino del Azúcar.
Clara y el cascanueces, envueltos en una hermosa tormenta de nieve, se vieron rodeados de hermosos y blancos copos que realizaron una vibrante danza a su alrededor. La grabáramos bailando y la reproduciéramos muchas veces. Esa imagen es la que queremos dar al hacer un cuerpo de baile. Este cuerpo de baile es muy complicado porque tenemos grandes saltos, corridas de un lado a otro, somos muchas bailarinas, entre 12 o más de 30 dependiendo de la compañía de ballet, y hace que sea muy difícil coordinarnos. Por eso necesitamos mucho ensayo, condición física y mucha, mucha concentración. Lo hermoso de esta escena dentro del cuento es que la imagen es bellísima. Todo es blanco, hay pinos enormes, papeles cayendo que simulan la nieve y nosotras tenemos unos tutús blancos con brillos divinos. Es un cuerpo de baile precioso y realmente se siente como estar dentro de una tormenta de nieve. Después del emocionante encuentro invernal, la reina de las nieves y su caballero guiaron a Clara y al cascanueces a través del bosque helado y así continuaron su travesía. Clara y el cascanueces llegaron a un maravilloso mundo, el reino de los dulces. Fueron recibidos por pequeños ángeles que resguardaban el palacio. Al abrir las enormes puertas de caramelo, la majestuosa hada de azúcar y su caballero aparecieron ante ellos y les preguntaron cómo es que habían llegado tan lejos. El cascanueces comenzó a relatar la historia desde que era un muñeco de madera, pasando por la gran batalla contra el rey de los ratones y la ayuda de Clara para triunfar, hasta convertirse en un príncipe de carne y hueso. El hada de azúcar y su caballero, asombrados y conmovidos por su valentía, los coronaron príncipe y princesa del reino del azúcar y ofrecieron una gran fiesta en su honor. Comenzaron a desfilar los dulces del reino, representando a diferentes países. Primero apareció el chocolate proveniente de España, pícaro y de extraordinaria presencia. Después el delicioso té de China, cubierto de aromas y colores, que baila ágil y en perfecta armonía. Luego, el vigoroso trepak ruso, con grandes giros y saltos. Y a continuación, las delicadas flautas, con sus dulces bastones de caramelo y su exquisito movimiento. Seguía el café de Arabia, de sabor intenso y movimientos lentos e hipnotizantes. Por último, sería el turno del gran vals, interpretado por las hermosas y coloridas flores del reino. Thank you.
Al finalizar las danzas, se acercaba el momento estelar de la noche, el sublime dúo que el Hada de Azúcar y su caballero interpretarían para Clara y el Cascanueces. El dueto del Hada de Azúcar y su caballero es el momento cumbre de este ballet. Un pas de deux o paso a dos significa un baile en pareja y bueno, requiere mucha coordinación, mucha sincronía para que los pasos se vean sencillos y que toda la coreografía sea muy fluida, porque si no, no funciona. Así es, y este dueto en especial es muy complicado, tanto técnicamente como artísticamente. Es un ballet que es clásico, por ende todos los pasos y las posiciones deben de pasar por el lugar correcto. Lograr esto lleva de mucho trabajo, además de la resistencia y poder bailar sonriendo como si no pasara nada. Para eso son horas y horas de ensayos. Y ya después de que todos los dulces de todos los países se lucieron, llega el turno del Hada y el caballero de lucirse en los pasos, pero también terminar de lucir todo el reino, de hacer que la historia culmine de la forma más grande posible. Pues sí, esta Hada es la reina de este reino del azúcar, al cual fueron invitados Clara y el Cascanueces. Bueno, es complejo y vamos a platicarles también del trabajo en pareja, en equipo. Al final un dueto es un trabajo de dos. Poder coordinarse, poder estar siempre de acuerdo, son movimientos muy precisos que cualquier mínimo error puede ser grave, tanto en la función como en los ensayos. Y aunque la aparición de Hada y su caballero es muy breve porque ya es al final de la historia, creo que es de los momentos más esperados por todos, no solo por la coreografía y la complejidad técnica que tiene y todo lo que requiere, sino también por la música, porque la música es maravillosa. Únicamente hay que estar ahí escuchándola y disfrutar este pas de deux maravilloso. Así es, la música nos permite dejarnos ir, ir con ella y dibujarla de alguna forma en el aire con nuestros cuerpos. Esperemos lo disfruten tanto como nosotros. Thank you.
Clara y el cascanueces admiraron este dúo, conmovidos. La mágica velada llegaba a su fin en medio de un majestuoso final donde todos danzaron juntos. Personajes, flores, ángeles y todos los invitados. Clara y el cascanueces se sentían honrados y felices. Y así llegamos al final de este cuento. No sabemos con exactitud qué ocurrió después. Hay quienes dicen que Clara despertó junto a su cascanueces de juguete, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Otros afirman que subieron en un inmenso globo aerostático y emprendieron otro maravilloso viaje. Lo que sí sabemos es que continuaron viviendo muchas aventuras más. Muchas gracias a quienes nos han acompañado a revivir esta historia de magia y amistad que se ha convertido en un clásico navideño. Este es un momento para reflexionar sobre el año que vivimos y agradecer los aprendizajes que nos ha dejado este 2020. Y para reafirmar que nada es más importante que la salud y el amor. Es por esto que queremos invitarlos a apoyar a todas las historias familiares de cada paciente del Centro Oncológico Pediátrico a través de sus donativos para la Fundación ABC. Esta época es para estar en casa con nuestros seres queridos y para hacer una pausa y una reflexión sobre cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. También es una oportunidad para ofrecer una mano a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos con todo el corazón que hayan disfrutado de este regalo de la danza, que es un homenaje a la valentía con la que cada paciente y sus familias enfrentan esta enfermedad. ¡Feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo!